Parecen pelos. Cerrado. Se puede subir por este pelo. Está... Ah, aquí es donde estaba creciendo el cuerno. No llega. Vale, será lo mismo que en el otro. Hay que encenderlos todos. No. Ah, ¿y este? Una especie de oruga aquí. Vale, parece que ha salido él derrotando a alguien. No sé si le ha contado lo que le ha pasado, por eso está aquí. Ah, creo que esta es la ayuda del juego, no. Ay, que es obligatorio. Ese es el perro. Está la polilla que hemos visto antes, y este es el perro. Ah, el perro se come la polilla. Vale. No. Y si... Uy, casi. Ah, hay que empujarlo. Vale, venga. Se cerró la puerta.
Porque no hay nada más que pueda hacer. Ahí está. Pesa más. Ah, claro. Ahora con mi peso ya no cuadra. Pero si lo echo un poquito más atrás, quizá compensa. Ahora sí. Y ya no puedo volver. El perro se queda allí. Cuidado. Ah, no, esta me va a caer encima. Ah, corre. Vale, ahora es lo contrario. Ahora tiene demasiado peso. Vale, si quito peso. Pero ahora no llega. Vale, ya sé, ya sé. Hay que quitarle peso, pero desde el final hacia el principio. O sea, hay que... Vale, hay que activarlos todos. Y ahora que están tan bajos, sí que alcanzo el primero. Y ahora alcanzo el del medio. Vale, ya lo tenemos. Y ahora con mi propio peso, compensa. Y otra vez no puedo volver. Vale, esto no sé lo que ha sido. El bicho este se ha comido algo. Se ha convertido en fuego y ahora se ha comido otra cosa. Otro bicho. Y se ha hecho un nido o algo así. Es que este juego es muy raro, ¿eh? Ay, ese es el malo.
que intenta entrar. Ah, mira. Un gato. Vale, lo que se comió el bicho grande este, que ha hecho el nido, parece la madre de este bicho. Del gato. Vale, nos acaban de tragar. Al menos nos hemos librado del mal. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hemos salvado al gato del malo, porque si quería a la madre, al hijo seguramente también. Parece una galleta. Se la come. Vale, y ahora el gato lanza galletas. Acabo de despertar otro bicho aquí. ¿Y ahora qué? Me sigue. Sí, sí que me sigue. Algo me dice que si bajo aquí, el bicho ese me va a matar. Sí, sí, me ataca. Vale, de alguna manera hay que librarse de él. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos... bueno, tenemos esta... ah, así. Así es como se libra. Dejándole caer las semillas en la cabeza. Tenemos aquí... no llega. Esa es la salida. Tenemos que abrir esta puerta. Pero no llega. Ahora puedo bajar porque te está... ahí se sube. Y lo utiliza. Vale, lo está utilizando como barca. Pero sigo sin llegar. Ah, hay que subir el agua. Hay que subir el agua hasta aquí para poder salir. Vale, ¿y esto qué es? Este bicho sube el agua. Por lo que dice aquí. Parece que sube el agua. ¿Pero qué hago? ¿Le disparo? Sí, lo he despertado. Pero se asusta. No sé si de mí o del bicho del lago. Vale, 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 vale. Dice que para entrar aquí, que vemos el símbolo de entrar... hace falta vaciar el agua. Y para el otro lado hace falta llenarlo. Pero claro, el que lo llena y lo vacía es este bicho. Esta especie de lombriz gigante que está aquí.
Pero claro, si se asusta, ¿qué hago? Y me alejo. Vale. Parece que si me alejo, baja, pero claro, si me acerco, se asusta. ¿Y entonces qué hago? Ah, lo está calmando. Si me paro, parece que se calma. Solo se asusta a lo mejor del movimiento. Entonces, si me alejo, se asusta el movimiento o el ruido. Y cuando paro, se calma. Vale, pues ya está. Más. Ah, lo está calmando ahora. Ya se han hecho amigos. Vale, me está diciendo que con... Bueno, lo mismo que sabíamos, que con este bicho podemos subir y bajar el agua. Ajá, tiene algo atascado. Yo creía que era la lengua esto, pero parece que no. Que tiene algo atascado dentro. Atascado, ¿eh? ¿Más? Sí, que es la lengua, sí. Vale, ahora le puedo pedir que baje el agua o que lo suba. Ya que estamos aquí. Vale, vamos a ver a dónde da este sitio. Estas cosas han atrapado un bicho. Y aquí está el... Solo los huesos. Así que cuidado con estos bichos. Eso. Pero claro, las galletas no duran para siempre. Cuando disparas... Ahí está. Cuando las galletas desaparecen, baja. Así que hay que tener cuidado. Ah, es la llave de la puerta del otro lado. Que vimos que había tenido una cerradura. Pues necesitamos entrar aquí para encontrar la llave y luego ir al otro lado, subir el agua y abrir la puerta con la llave. Bien. Tenemos unas escaleras y esta entrada. Vale, cuidado con estos bichos otra vez. Ah, no suben. No suben. Lo hemos salvado. Estaba vivo. Creía que era como el otro, que eran los huesos, pero no, estaba vivo. ¿Y ahora qué?
Este no bajará ahora, ¿no? No puedo pasar. No puedo pasar. Aquí vive alguien. No, no puedo abrir. Y aquí no se puede hacer nada. Ahí está la llave. No, no le puedo disparar. Está oscuro. Vale. Mientras esté oscuro esta parte, no va a querer entrar. Vale, ahí tenemos unas escaleras que están rotas. No llega. Vale, ¿y si...? A ver, tiene una especie de taza. Ah, con el peso. Otro gato de eso. El gato que yo tengo, y esa es la madre, y ese es el bicho que se lo comió. Ah, que parece que son amigos. Se lo comió para salvarlo, a lo mejor. Y ese es el malo. Ah, le clavó, le obligó a comerse eso para convertirse en fuego. Fue el malo el que hizo todo esto. Vale, ya empezamos a ver un poquito de la historia. Pero el por qué está haciendo todo esto, ni idea. A ver, ¿tú quién eres? Quiere la llave. Me está pidiendo a cambio una botella, un libro y unas gafas. Vale, ya estamos otra vez. Hay que encender todos los... Pero arriba no va a llegar, ¿eh? No llega. Ah, vale, así es como llega. Casi. Ahí está. Ese sí. Vale, ¿y cómo...? ¿Cómo llego a este? No llega. Quizá desde aquí. Desde este llegará. Bien, ahora les acabo de dar al bicho. No, 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 no.
¡Hala, qué liado! La que he liado. Y lo he dejado como estaba. Este de abajo no me importa porque puedo darle directamente, pero los de arriba... A ver. Bien. Vale, voy a ver si puedo encender esto sin que salga disparada para el lado izquierdo. Porque el lado izquierdo lo tengo. Vale, solo me queda este. ¿No? Están todos encendidos, ¿no? Sí. Encendido a ver la zona que no podía pasar. Ah, mira, aquí hay alguien. Este me da el agua o la botella de lo que sea. Quiere el pulpo que está abajo. Vale, pues tengo que pescar el que está abajo. Creo que me he equivocado de pez. El que hay que pescar es el que está abajo del todo.
Venga, dime que ahora sí. Ahí vienen los pequeños. Lo van a ver. No, no han pasado de largo. Vale, a ver si ese se da la vuelta, el pulpo. Ahí viene. Venga, cómetelo. Ahora lo tengo. Vale, era más fácil pescando los grandes primero. Vale, tengo el pulpo y un pez. Realmente tengo dos, pero cuentan como uno en el inventario. Vale, y este se supone que me da el agua. Bueno, la jarra de lo que sea. Lo vomita el gato. Vale, ahora tengo el agua, falta el libro. Ah, este está leyendo un libro. Vale, a ver qué me pide a cambio. Que ya veo cómo va esto. ¿Me das el libro? Ah, un pez. Pues sí que sirve pescar los peces grandes. Lo tengo. Y el libro, falta las gafas. Vale, nos queda solo la habitación que no podían. Bueno, que aunque disparara los pelos, esos no subían. A ver ahora si están. Ahora están iluminadas. Y ahora están todos activados. Así que cuidado con ellos. Rápido. Aquí está la gafa, mírala. Puzzle. Hay que comérselo en el orden adecuado. Pero ¿cómo? Ah, aquí. Ah, sí. Es una serpiente, o sea, empieza aquí. Supongo que será de la boca a la cola, o sea, así, así y dar la vuelta por aquí. Vale, vamos a comerlo en ese orden. Y ahí está la gafa.
Uy, casi, casi, casi. No, me pilló. Me pilló al girar. ¿Y ahora qué? Tengo que volver a empezar. Me acerqué demasiado. Ahora no. Ahora. Vale, entonces sí que te pueden matar, pero bueno, tampoco es para tanto. Simplemente hay que empezar cada habitación. Vale, voy a darle los tres objetos al gusano gigante que está arriba. Ah, tenía sed, lo que quería era el agua. Y un libro para leer. Y claro, necesita gafas para leer. Así que toma, una gafa. Ahí, la llave. Ah, solo me deja pasar. Otra vez iluminarlo todo. Ah, ya veo. Ya veo. Hay que iluminarlo todo, pero claro, hay que salir primero. Hay que salir. Ya, pero es fácil. Simplemente hay que ir para atrás y ya está. Ahí está la llave. Se cerró la puerta. ¿Y ahora? Tengo que esperar a que dé una vuelta completa. Y van apareciendo bichos. Ya, ya veo. Hay que aguantar. Hasta que dé un giro completo. Ah, corre, corre, corre. Que me pillan. Me pillan. Me quitaron la llave. Venga, que me queda poco. Venga, venga, que queda poco. ¡Ah! Estoy rodeado. Me quitaron la llave justo en el último instante. A ver. A ver. Esperar aquí todo el rato que pueda es buena idea. Y luego ir salir corriendo. Otra vez me rodearon. No, ahí no. Thank you.
Ya. Listo, corre, sal corriendo. Vale, tengo la llave. A ver, sigue contando la historia. Vale, esto ya lo vimos. Se convierte en fuego. Ahí fue cuando la madre deja al niño y se lo come. Y fue donde yo me lo llevé. Vale, esto sí que es un esqueleto, ¿verdad? Si yo le disparo, no hace nada. Sí, es un esqueleto. A ese no se le puede salvar, ya es tarde. Vale, ahora a este le tengo que pedir que suba el agua. Otra vez, porque estamos en el nivel que estaba al principio y hay que subirlo más. Vale, ahora sí que estamos al nivel de la puerta. Y tenemos la llave. Ahí lo despierta. Lo libera, digamos. Antes también estaba dormido. Y lo hemos liberado. Vale, ¿y ahora qué? No podemos. No nos da tiempo. Thank you.
no se puede agarrar a estos pelos, ¿verdad? No se agarra, nada. Entonces, ¿para qué? ¿Qué hago? Vale, voy a tener que esperar, a ver. Ah, eso es. Uy, casi. Es eso lo que hay que hacer. Pero hay que esperar al momento adecuado. Uy, casi. Qué difícil es ponerlo ahí. Vale, a ver, desde otro punto de vista a lo mejor. Es que casi. Vale, por este otro. ¡Ay! Ah, es la nariz. Vale, lo que he hecho es que estornude. Es la nariz del bicho que nos tragó antes. Vale, ya estamos fuera del bicho. Y la madre está dentro. Y ya está, casi ha entrado, ¿eh? El malo casi ha roto el capullo que hizo la madre y se lo lleva. Un globo.
Se está desmayando. Ah, lo intenta abrir. No puedo, no puedo hacer nada. Ah, me van a ayudar por salvarlo. Vale, pero se supone que la madre está dentro de esto, ¿y ahora qué? Lo va a tapar el agujero. Se sacrifica. Ahí está, se sella todo y se muere. Ahí está, el bicho que salvé antes. Y lo revive con la galleta. Y vuelve la luz que estaban antes. De la luz que había al principio. Y el malo sigue ahí. Yo creía que había muerto. Se lo come. Y este es el final, supongo. Qué juego más raro. Sí, el final. Juego raro, pero ha estado bien. Es divertido. Y cortito también, pero me ha gustado.